Esta canción fue iniciativa de un grupo de artistas, en su mayoría estadounidenses, para ayudar a Etiopía, que padecía una hambruna en 1985. Nadie pensaba que 30 años después iba a exportar frijoles, y mucho menos a Honduras, pero grano de ese país se comercializará aquí en los próximos días. Bueno, sale mañana. Mañana van a salir al mercado el primer cargamento que entró el 5 de septiembre. Ya pasó por todas las normas de control y de regulación de SENASA. Ya SENASA ya aprobó la nacionalización. Así que mañana ya estaremos distribuyendo el frijol a través de Banasupro, a través de los supermercados, a través de la Feria de Agricultor y a través de dos nuevos mercados, uno en Tegucigalpa y uno en San Pedro, que se han sumado a este esfuerzo nacional por llegar con precios justos al consumidor hondureño. A Honduras solo ha llegado el primero de tres embarques con frijol etíope que el gobierno decidió importar a raíz de la escasez del grano que se dio en los últimos meses. Llegaron 7.000 quintales, sin embargo estamos comprando un promedio de la cosecha nueva, de la cosecha que está saliendo el país, estamos comprando suficiente grano para poder tener un complemento de por lo menos 5.000 quintales durante los próximos 15 días y podremos llegar a 10.000 quintales por semana a partir del 22 de septiembre. Según el funcionario, la medida del grano se comercializará al mismo precio de 46 lempiras que se paga actualmente en las tiendas Banasupro. Eddie Quintero, hoy mismo.